con mi papá. Creo que lo mejor es no decir nada sin antes tocar la puerta de quien se debe. Si tú quieres casarte, paciencia. Pero yo, ahí, al lado tuyo, no. Usted llevará a Patricia al altar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Patricia se casa? Y les advierto que eso será suficiente para que sean acusados por encubrimiento de homicidio. Tienes que encontrar de nuevo a esa mujer que te drogó. No puede haberse desaparecido así como así. Finalmente vas a dejar que Reinaldo me lleve al altar. Que usted será el hombre que me llevará al altar y que me entregará a mi novio Rafael. ¿En serio? Me llaman marido en alquiler. Ay, sí, señor Reinaldo, y no se imagina lo feliz que estoy. Entonces Griselda dijo que sí, que está de acuerdo. Bueno, si no fuera así, no estaríamos aquí. Claro, sí. Que eso no significa que ella lo haya perdonado. Mi mamá todavía tiene mucho resentimiento por dentro. No, y la entiendo. Pero hay esperanzas. Eso es verdad. Bueno, muchas gracias, Amalia. Ay, no, 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 nada de eso. Muchas gracias a usted. Creo que finalmente estoy lista para casarme y ser muy feliz. Y sé que usted y mi mamá van a poder ser felices muy pronto, ya verás. ¿Sabía que ibas a volver? Se acabó el juego de las escondidas, Esther. Qué hermoso restaurante, Reinaldo. De verdad lo felicito. Aquí las felicitaciones son para ustedes, nada más. Así que, por favor, tomen asiento, vamos a cenar. ¿Cómo? Que van a tener una cena muy especial preparados por el mismo chef, Reinaldo Ibarra. Tomen asiento. No, no, yo no lo dije por eso, no. Sí, sí, no, no, qué pena, Reinaldo. Muchísimas gracias, pero no hace falta. Claro que hace falta. A mí me hace falta porque quiero festejar la noticia. Además, no voy a entregar a una joven tan hermosa al altar con un novio al que ni siquiera conozco. Así que, por favor, tomen asiento y vamos a cenar esta noche. Julio, alcánzame una silla, por favor. Gracias. Eso, muy bien. Y tráeme un champán para dos, por favor. Sí, señor. Tres. ¿Sí? Gracias. Ay, mucha felicidad. Gracias. Sí, muchísimas gracias. ¡Qué felicidad! Mejor lo dejamos en alegría, Amalia. Felicidad va a ser cuando Griselda esté sentada con nosotros aquí a la mesa. Los cuatro. A ver, invades mi casa y tú abriste la puerta. Yo solo entré. Esto se llama invasión de domicilio. Así que te vas ahora mismo si no quieres que llame a la policía. Llámala. No, 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 no. ¿A dónde? ¿A dónde crees que vas? Voy a ir a ver a mi hija. ¿Puedo? No, por supuesto que no. Victoria no es nada tuyo. No. Biológicamente, ella es mi hija. ¡Ya, por favor! Deja ese cuentito ridículo. La ley es muy clara, Beatriz. Tú firmaste comprometiéndote a donar mis óvulos para que fueran fecundados por un desconocido. Eso ya lo sé, ¿sí, Esther? Pero resulta que eso no fue lo que Alba hizo. Ella fecundó mi óvulo con espermatozoides del hombre que yo amaba. Así que, de una manera extraña o no, esa niña es producto de nuestro amor, de Guillermo y mía. ¡No, Beatriz! ¡Beatriz! No te atrevas a tocar a Victoria. Quiero ver a mi hija. ¿Qué hija? Dos preembriones microscópicos fueron transferidos en mi útero. ¿Sabes que podría no haberse implantado ninguno? ¿Ese es el fruto de tu amor? No, señora. Ese es el fruto de mi deseo de ser madre. ¿Así? Victoria es mi hija. Vamos a ver a quién se parece. ¡No te atrevas! No insistas. Si das un paso más, te juro, no estoy bromeando,
Te juro que te mato, así que sal de aquí. Calma, Esther, calma. Déjate de Victoria, si no... Yo me voy a salir del cuarto y no voy a insistir más. Nos vamos a calmar las dos y a conversar, ¿ok? Te espero en la sala. Buenas noches. Bueno, ya basta por hoy. Váyanse a descansar, que mañana tenemos muchísimo trabajo, ¿eh? Yo también me voy, doña Griselda. Ah, sí, y no te olvides. La próxima vez que se atrase un servicio, avísanos. Porque si alguna colega está disponible, te ayudo. Bueno, muy bien. ¿No vas a cenar con nosotros? Ay, no. Lo que pasa es que tengo un compromiso y voy retrasada. Adiós. Oh, oh. Creo que alguien fue rechazado. Ahora sí. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Oye, muchísimas gracias. Todo está estupendo. ¡Qué bueno! Y esperen a probar el plato principal. Sabe a hogar. El hogar que van a formar ustedes. Ay, jamás me imaginé que un chef tan importante me cocinaría y en su propio restaurante. ¡Qué bonito! ¡Qué cuadro familiar lleno de felicidad! ¿Qué significa esto, Reinaldo? Disculpa, Reinaldo, no estaba en la recepción para aplicar el derecho de admisión. A mí nadie me prohíbe entrar a ninguna parte. Teresa Cristina, ¿por qué no te retiras o quieres que llame a la policía para que lo haga? Yo no le tengo miedo a la policía. Ah, no. De eso ya me di cuenta. Eres capaz de hacer cualquier cosa sin sentir el menor temor por la ley. Mucho menos por la policía. Ten mucho cuidado con lo que insinúas. Teresa Cristina, ¿por qué no nos dejas en paz? Estamos aquí felices festejando el compromiso de la hija de Griselda, que además es como mi hija. Pero no entiendo. Yo te hablé para decirte que la bigotuda... No está... le digas así a mi mamá. Cálmate, mi amor. No te dejes amargar. Piensa en el bebé. Te conté que tú, Griselda, había hecho las paces con su ex enamorado, el rey del Tacobar. Y tú lo que haces es celebrarlo con su hija. ¿Ah? Simón, sí. ¿Puedes llamar a todo el personal de Rey Gourmet? Por supuesto. Que vengan. Gracias. A ver, Teresa Cristina, lo que Griselda haga con su vida, siempre y cuando la haga feliz, a mí no tiene por qué alterarme. Y además, está siendo bastante inoportuna. Estamos aquí celebrando que voy a ser yo quien entregue a Amalia en el altar a su novio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Lo que acabas de escuchar, porque sorda no eres. ¿Cómo? En un smoking impresionante. ¿Y cuándo? Muy pronto, pero no te avisaremos, no te preocupes. Señores del Rey Gourmet, compañeros, quiero que quitemos de este restaurante un saco de papas que se pudrió hace mucho tiempo y no quiero que contamine nuestro exclusivo restaurante, ¿sí? Por favor. ¿Saco de papas podridas? ¿Dónde? Un saco de papas podrida. Por favor, adelante, vamos. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, qué haces! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tranquilo, mi insolente! ¿Qué haces conmigo? ¡Yo soy Teresa! ¡Adiós! Muchísimas gracias, Cobo. Muchísimas gracias. No iba a permitir que nos amargue este momento, ¿verdad? ¡Salud! ¡Salud! Ahora sí, alegría. Muchas felicidades, muchas felicidades. ¡Qué bien me siento! ¡Qué bien me siento! Las dos nos alteramos muchísimo. ¿Te das cuenta que te pude hacer mucho daño? Pero es que de verdad, no puedo más con tus amenazas, Beatriz. Lo sé. No sé qué me pasa. Yo nunca había hecho algo así, Esther. Ok. Lo que ahora tienes que hacer es dejar de perseguirme. Tienes que dejar de venir a esta casa. Tienes que olvidarte de esa absurda idea. Tú sabes que cuando una madre ve a su cría en peligro, ella se vuelve una fiera, un animal, y sale en su defensa. Sí.
Sí. Yo sé lo que una mujer es capaz de hacer por defender a su propio hijo. Es capaz de poner su vida si es necesario. Bueno, eso es lo que yo estoy sintiendo. Yo también. Yo también. Esther, ¿no crees que sería mejor resolver esto fuera de los tribunales? Es que no hay absolutamente nada que resolver en tribunales. Victoria es legalmente mi hija. Eso es innecesario. Está bien. Si tú no quieres hablar conmigo y conversar, entonces prepárate porque yo voy a resolver esto con la justicia. Estás completamente loca. ¿Tú sabes lo que significa un proceso de investigación de maternidad? En breve vas a tener uno. Y Victoria va a ser reconocida como mi hija. Tú donaste un óvulo, no una hija. ¿Tú estudiaste acaso biología? ¿Tú sabes lo que significa la producción? Tú no tienes idea lo que significa ser una madre, así que te voy a pedir que te vayas de esta casa. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendo? ¿Contestar el teléfono? No, déjalo sonar, créeme, es mejor. Me vuelvas a empujar, Esther. ¿Quién es? Richard Mendoza, periodista del Today Times Daily News. ¿Un periodista? ¿Podría recibirme? No, perdón, pero yo en este momento no puedo dar ningún... No puedo hablar con ustedes. Estoy con una... ¡Soy yo, Beatriz Lobo, y estoy aquí! ¿Beatriz Lobo? ¿Por qué te tenías que meter en esto? Ahora el periodista ese sabe que estamos juntas y seguramente va a venir para acá. O ya llegó. No te voy a permitir que me acorralen de esta manera. Y mucho menos que le tomen fotografías a Victoria. Voy a abrir. ¿Y el periodista en la portería sin que me viera? ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese tipo? ¿Eh? ¿Cómo nos deshacemos de él? Como si no fuera suficiente tener a esta tipa que está completamente loca. Creo que tenemos bastante para conversar, ¿cierto? De la mesa 2, ¿te acuerdas? Contigo necesito hablar. ¿Y tú eres? La novia de Máximo. ¿En serio? No te creo. Mi hijo entrena con él y nunca me dijo que el maestro tuviera novia. Y seguramente por eso te la pasas insinuándotele, ¿verdad? ¿Yo? ¿Tú? Y no te vengas a hacer la tonta conmigo porque yo los vi perfectamente bien abrazándose. Escúchame bien, ¡no, jovencita! Escúchame tú a mí. Olvídate de que Máximo existe. Serucha de segunda. ¿Pero qué significa esto? Vino a reclamarme por Máximo. Yo ni siquiera sé quién es ella. Se llama Susana. Trabaja en Fashion Motors. Y si necesitas, te doy su nombre. Ah, sí. Susana, Fashion Motors. Ya va a ver. Yo solamente estoy intentando hacer bien mi trabajo. Soy un periodista profesional, serio, eso es todo. Eso significa invadir casa ajena y hacer que otra persona te dé declaraciones sin que quiera. Es su derecho. ¡Su derecho, mis polainas! Y usted sabe muy bien lo que es invadir la casa ajena, la propiedad y la privacidad, ¿no? Pues cada quien defiende sus derechos como puede. Ok, ya que estamos hablando de derechos, entonces yo voy a ejercer los míos y les voy a pedir a los dos que salgan de mi casa, y a usted en particular. Le voy a pedir que, por favor, respete mi derecho de quedarme callada. Quedarse callada solamente la va a perjudicar. No, señor. No. Callarse no es un delito. En cambio, lo que usted está haciendo, sí. Usted está mintiendo. Está escribiendo una historia que no existe. Así que, por favor, salga de mi casa, periodista de quinta, amarillista, sensacionalista, y consígase otras víctimas, porque tu Victoria conmigo no va a poder. Sabe una cosa, el asunto puede ser polémico, pero esa nueva forma de ser madre simplemente hace parte de la vida moderna. Eso es todo. No insista, que sabemos muy bien de qué lado está. ¡Órale, vamos! Gabriel, espérate. Tú vas a caer en la trampa. Este es sinvergüenza, ¿no? No, pero vamos a calmarlos todos. Sí, por favor. Calmado estoy. Yo volví porque yo quiero demostrarle a todo el mundo que mi maternidad es legal y verdadera. Así que estoy dispuesta a darle la entrevista que usted me está pidiendo, siempre y cuando usted acepte mis condiciones. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Por ahora quiero que me deje en paz y que no escriba absolutamente nada sobre este encuentro. De acuerdo. Y entonces, ¿cuándo nos vemos? Mañana por la mañana. Qué bien. ¿Y en dónde?
aquí en fin estampa, Esther? ¿Estás loca? No, no estoy loca. Por favor, Juan Pablo, tú sabes que si no fuera importantísimo, no te pediría algo así. Es que no quiero involucrar a mi empresa. Por favor, entiéndeme. Yo no quiero que ese periodista vuelva a venir aquí a mi casa, porque sé que va a encontrar la manera de meterse a la habitación y tomarle fotografías a Victoria. Y no quiero, por favor, necesito protegerla. Bueno, está bien. Si es por Victoria, lo permito. Confírmales que la puedes hacer aquí. Gracias. Ya está todo listo. ¿Y en cuanto a mí? En cuanto a ti, ya deberías haberte largado de esta casa. ¿Puedo por lo menos ver a Victoria de lejos una vez más? De ninguna manera. Que Victoria no tiene nada que ver contigo. Por favor, Gabriel, tratemos de mantener la calma. Pues yo estoy calmado. Por favor, te lo suplico, Esther, por favor. Es tan linda. Sí, sí lo es. Y es mi hija. Esther, tú eres inteligente y sabes perfectamente que Victoria tiene mis genes y los de Guillermo. Ya, suficiente. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, así que lárgate antes de que me arrepienta de haberte dejado entrar. Lárgate. Listo, ya se fue. ¿Y que no vuelva más? Porque de nada le va a servir ponerme esa carita de víctima. Ella no me va a quitar a Victoria.